Perdón, he ido al gimnasio y es que no puedo hacer movimientos bruscos ni abrir el brazo más de aquí. Y ello, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo challenge de NBA 2K19. Y esta vez estáis vosotros involucrados en ese challenge. No va a ser ningún challenge de tiro, ningún challenge de nada, sino va a ser un challenge en el que os podéis llevar un NBA 2K20. Muchas veces me pasa que cuando voy por el parque pululando por ahí, o estoy, yo que sé, me doy una vuelta para ver qué hay, a ver si me apetece jugar, o me voy a, yo que sé, cualquier cosa, que estoy dándome una vuelta, a veces me encuentro con algunos de vosotros que me reconocéis y tal, y bueno, pues me hacéis gestos o me invitáis al equipo y esas cosas. Normalmente, como siempre, estoy o de paso o esperando a que algún amigo se conecte y tal, pues no suelo aceptar las invitaciones, básicamente porque ya o tengo gente, o porque no quiero jugar y simplemente estoy dándome una vuelta. Pero hoy voy a sorprender a uno de vosotros, ¿vale? Si me invita o me hace algún gesto o me hace algo, le invitaré yo si me hace un gesto. Lo que voy a hacer es invitarlo y vamos a jugar un partido. Y si ganamos el partido y mete 10 puntos o más, se va a llevar un NBA 2K20, así que chavales, vamos allá. Porque mira, casualmente tengo aquí a uno, Álvaro E. Blanco, me está haciendo gestos. Voy a invitarlo, a ver. Hola. 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 Se ha salido. Se ha salido del grupo. No lo entiendo. Me está haciendo gestos, le invito, me acepta, pero no me responde. Me tienes que responder, hombre. No lo entiendo, los estoy invitando, me están haciendo gestos, pero no me aceptan en el equipo. Ese chaval de ahí acaba de perder una oportunidad de tener un 2K20. Bueno, pues ya está. FIFA versus 2K se llama. Mira este. FIFA versus 2K. 2000 años más tarde. Se ha juntado aquí un montón de gente. Estáis viendo, me están invitando y tal, pero no hay ningún amateur. Quiero hacer esto con un amateur, con un aficionado, porque si lo hago con un élite no tiene gracia. Obviamente va a llegar a los 10, 12 puntos, lo que se le ponga, porque conoce el juego. Pero una persona que tenga aficionado 1, aficionado 2, con un récord chungo, lo que sea, que de golpe juegue y eso, y le pase esto, la reacción va a ser mucho mejor. No, lo siento, de verdad que me gustaría jugar con vosotros, pero es que estoy buscando un aficionado, una persona que no sea pro en este juego, porque si no, no tiene gracia. Es que ya es mala suerte. Ya es mala suerte, de verdad. Tengo que tener mala suerte para que no me venga ni un solo aficionado uno. Señor Salchipapa. Señor Salchipapa. Señor Salchipapa, hazme un gesto. Hazme un gesto, Salchipapa. Señor Salchipapa me está persiguiendo. Señor Salchipapa. Señor Salchipapa. Sí, el señor Salchipapa me está persiguiendo. Lo voy a invitar, a ver si acepta. Hola. ¿Hola? Dios. ¿Y ahora? Mira, ahora mejor, ahora mejor. ¿Qué te iba a decir? ¿Tienes el juego de hace mucho? Más o menos desde diciembre, nada más. Ah, vale, vale. ¿Y tienes reservado el 2K20 ya? Tampoco. No. ¿Y si te digo que si con un challenge podrías ganar un 2K20? Vamos allá. Vamos allá. Tenemos que ganar el partido, ¿vale? Y Salchipapa tiene que meter 12 o más puntos. Va. Si eso pasa, Salchipapa se lleva un 2K20. Mentira. De verdad te lo digo. Ya estás. ¡Qué buena! ¡Bien! Primera canasta. Ya tiene la primera. Vamos. Te quedan 10 puntos, ¿eh? Todo tuyo. ¡Que lo va a conseguir! Cuidado, ¿eh? Ya estás. ¡Oh, qué bonita! Ojo. ¿Y de dónde eres, Salchipapa? Yo soy de Puerto Rico. Puerto Rico. Un saludo para todo Puerto Rico, claro que sí. Ay, señor. Lo tenemos, lo tenemos. ¡Oh, qué buena! La tenemos, la tenemos. ¡Métela! ¡Sí, ya estás! ¡Sí! ¡Oh! Ahí está. ¡Qué buena! 6 puntitos. 6. Te quedan otros 6. Estoy con el de abajo yo. Vale, vuelvo. Cuidado con ese largo que se tira. Dame eso. Buena, Sergio. Yeah. ¡Qué buena! No. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Se lo hace, se lo hace. ¡Qué buen robo, sí, señor! ¡Entra! ¡Sí! ¡Te queda una! ¡Le queda una! ¡Le queda una canasta! ¡Una canasta! Tengo el takeover. ¡Ah, tiene el takeover encima! Tiene que ser alley-oop, ¿eh? Entonces.
¡Vamos! ¡Sí, sí, nuestra! ¡Nuestra! ¡Era Leo! ¡Era Leo! Voy a hacer dribblings. Y luego cortas. ¡Corta, corta, corta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Hay que ganar, hay que ganar! ¡Qué grande! No, sal, sal, sal. ¡Uf! ¡Qué buena ese tapón! ¡Buenísimo! ¡Qué suerte! Se la han comido, se la han comido, se la han comido. ¡Se la comieron, se la han comido! Oh, ¡qué buena defensa eso es! Vamos, vamos ahí favoreciendo para que Salchipapa se lleve ese NBA 2K20. ¡Qué buena! ¡Entramos! Bien, bien. Y tengo takeover, ¿eh? ¡Venga, que tienes que ganarlo! ¡Tienes que ganarlo! Amarillo. ¡Vamos! ¡Dentro! ¡Una canasta! ¡Una canasta! ¡Y se lleva ese 2K20! Corta para adentro. ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Oh! Ya está. ¡Sí, señor, tío! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Te lo vas a llevar! ¡Te lo vas a llevar! Creo que tienes historia americana, ¿no? Sí. Vale, pues ahora te tengo que buscar los dólares. Bueno, pues el primero... Ahí lo tenemos, señor Salchipapa, un aficionado que lo tiene, me ha dicho que tenía el juego desde diciembre o así, de Puerto Rico, además, que juegan con un lag horrible. Y míralo el tío, se la ha llevado. Se la ha llevado la primera, hemos ganado un señor equipazo. Y ahora pues habrá que buscar otro, ¿no? Habrá que buscar otro que quiera tener este NBA 2K20. Lord Alexi me está invitando, lo cojo. Hola. Sergi. Hola. Hola, Sergi. Hola, muy buenas. Hola. ¿Qué te iba a decir? ¿Desde cuándo tienes el 2K19? Pues desde febrero o enero, por ahí. Pero como no podía jugar entre semana por el instituto, pero sí. Más o menos por ahí. ¿Y ya te has reservado el 20? No, todavía no. Estoy esperando. Estás esperando. ¿Y si por un challenge, por casualidad, te dijera que puedes ganar un 2K20? Pues de chile estaría. Pues ya estaría, ¿no? Mira, es muy sencillo. Vamos a jugar a un partido, que estamos aquí con Cishot también, que es muy grande. Sí, en Discord. Vamos a jugar un partido. Y para que te lleves el 2K20 tenemos que ganar el partido y tienes que meter 12 puntos o más. Vale. ¿Te ves capaz de meter tú solo 12 puntos o más? Me veo capaz. Vale, perfecto, pues venga. Vamos para allá, lo veo capaz, pues perfecto. Buah, encima pues es un partido difícil este, ¿eh? Ya te aviso que tenemos un partido difícil aquí. Ya, no, no, no. Yo lo paso a Guillermo. Hola. Hola. Bueno, buenas tardes. Alexi, tienes un partido difícil. Vale, silencio al otro equipo porque si no se va a liar aquí una. Es un partido muy complicado, ya te aviso, ¿eh? Ya, me imagino. Venga. Ojo, ojo que tiene los dribblings. ¡Qué bien! Oh. Bueno, vale, vale. La siguiente entra, no pasa nada. Todo tuyo, mételo. Ahora sí, va adentro. ¡Oh! ¿Entró? Ahora sí, bien, tres puntitos. Ojo, cuidado que hemos cogido a alguien que sabe. Qué bien puteado. Oh, ahora sí. No pasa nada. Ahora sí, todo tuyo. ¡Sí! Oh. Ahora sí. ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Toma! ¡Holo! ¡Holo! ¡Holo, tío! ¡Cómo enchufan, ¡Cómo enchufa esta gente! Ahora sí, dentro. Vamos. ¿Cuántos llevas ya? Seis. Lo mete. Esto ha sido un problema, ¡Qué buena! ¡Eso es! La tengo. Ah, bueno, pues la tienes tú. Qué bien, Kanté. Bueno, te llamo Kanté, pero es T-Shot ahora. No, canté mejor. Qué bien. Mételo. Dentro, verde. ¡No! ¡Ha fallado un verde! ¿Entró? ¡Oh, sí! ¿Cuánto? ¡Te queda un punto! ¡Un punto!
Bueno, bueno, es de dos, es de dos, es de dos. Vaya, Mati se ha pegado. ¡Mételo! ¡Mételo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una canasta! ¡Que no la metan! ¡Vamos! Por favor, ¡No! ¡No! Bueno, o sea, oye, casi, casi. Falta poquito, tío. Falta poquito. Bueno, no ha podido ser. No ha podido ser esto. No ha podido ser. Ha estado muy bien. Lo ha hecho muy bien el otro Franco. Bueno, pues muchas gracias por participar, Alexi, de verdad. Bueno, pues estoy aquí con Salchipapa, que ha sido el ganador del NBA 2K20. Que, si no me equivoco, me has confirmado que sí, te han llegado los códigos. Sí. Vale, y vas a reservar, bueno, vas a hacer la pre-reserva del 2K20, supongo. Bueno, lo que quieras, claro. Sí, eso es lo que voy a hacer. Ahí está, y si me puedes pasar una foto, yo luego la pondré ahí en edición. Me la pasas por Twitter o Instagram o por donde sea. O por aquí, por la Play. Bueno, el señor Salchipapa se lo ha llevado. Supongo que lo habéis visto ahí la captura con esa reserva del 2K20. Ya tenemos al primero. Me ha gustado mucho, me ha gustado hacer este tipo de retos. Lo hacen mucho en la comunidad americana. ¿Por qué no podemos hacerlo aquí? Algunos de vosotros que, mira, por hacer ahí jugar un poquito y hacer un poco el tonto, pues os podéis llevar un 2K20. Igual lo hacemos en el futuro, depende si dais muchos, muchos, muchos likes a este vídeo. Espero que os haya gustado, suscribiros al canal si no lo estáis todavía, porque vamos muy fuertes para 2K20 y nos vemos. Chao.